Estaba la noche y Don Quijote caminaba Sancho Panza. Ellos vieron luces que parecían como estrella, pero se movieron. Mira, Sancho, yo pienso que las luces aquí están fantasmas. ¡Ay, no! Si están fantasmas, yo correré lejos. No. Sancho, no te preocupes. Yo daría golpes a cualquier fantasma cuando venga aquí. Será una grandísima aventura. Dame un lanza para defenderme. No, tú no tienes experiencias como yo. Y entonces mirarme cuando yo voy a pelear. Sin embargo, Don Quijote había olvidado su comida y entonces se cayó Rocinante. Cuando se levantó, pensó la situación fue muy similar de las historias de las cabillas había leyendo. Se parece que un encamisado no es un fantasma. Gracias a Dios. Este encamisado asustaron a Sancho y él comenzó a temblar. Sí, sí, no es un fantasma. Y ahora es una latisma que no pudiéramos pelear. Vamos a hablar con los encamisados. ¡Ay, no! ¡Están peligrosos! Antes de Sancho puede dejarle Don Quijote moto en el camino para hablar. Dame cuenta dónde vais, dónde venís y lo quiero dirá la injusticia que os hicieron. Vamos de prisa, porque está la venta lejos y no podemos dar tanta cuenta por pedir. Este repuesto enojó a Don Quijote mucho y él tomó la mula encamisada. Él me preocupado que Don Quijote pelearía. Espero que no malas cosas van a pasar aquí. Dame cuenta de que he preguntado. Si no, todos en la batalla. ¡Ay, no! ¡No batalla! ¡Paz, paz! ¡Por favor, Don Quijote! ¡Silencio, Sancho! Este camisado fue irrespetuoso y nadie falta el respeto Don Quijote de la Mancha. Voy a dar muchos golpes. ¡Ay, no! El encaminado comenzó a Don Quijote que estuvo enojado a encominado y la mula. Salve tanto, necesitamos ir a la venta y no tenemos tiempo para este absurdo. No hablemos contigo. Largo de aquí. Don Quijote se siente insultado de esta respuesta. Dame cuenta de que os he preguntado si no conmigo todos en la batalla. No, 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 no. No batalla. Paz, paz. Por favor. No tenemos armas. Fugamos. Don Quijote usando la punta de lanza en la cara y la mula hacia armas. Muy riendo estoy, pues no puedo moverme, que tengo una pierna rota. Suplico a vuestra merced, si es caballero cristiano, que me mate, me ayude a salir de debajo, mula, que me tiene tomado una pierna entre el estribo y la silla. ¿Y hasta cuándo aguardaréis? A decirme esto. Suplico a vuestra merced, señor caballero, andante me ayuda,
a salir de debajo de esta mula. ¿Quién me tiene tomado una pierna entre el estribo y la silla? Sí, Sancho, ven aquí y ayuda. Por supuesto, Don Quijote. Si quieren saber que si atacos se llama el valeroso caballero Don Quijote de la Mancha, si por otro nombre, el caballero de la triste figura. Gracias por ayudarme. Hasta luego. Voy a la Viena. Yo he pensado por su recomendante y... No, no es necesario. Yo soy un caballero y es mi trabajo. Gracias. Adiós. De nada. Sancho, ¿por qué tú dices el caballero de la triste figura? Yo se lo dice porque verdaderamente tienes la más mala figura que jamás he visto. Pero, señor, ha acabado esta peligrosa aventura las más felizmente que yo lo he visto todos. Sancho tenía razón. Entonces, sin volver a replicarle, y Don Quijote le seguía. Uno, dos, tres. ¡El fin! Oh. Ellos vieron luces que parecían como... I was doing good too. Don Quijote mandó a hablar a...